explicarte con palabras lo que siento cuando te veo reír. Si se encienden mil estrellas en la sala y se escapan. Yo de grande quiero ser doctora porque me gusta cuidar, curar a los niños. Le mido su peso y su ampolla. Chao. Y que nunca, nunca tengas que sufrir. Hola, soy Diego. Estoy del lado del osito. De grande quiero ser futbolista. Gracias. Por ti que estoy aquí. Mi nombre es Daniel Vera Rojas y de grande quiero ser pintor. Color rojo, color verde para pintarte, pero no sé qué. ¡Ah! ¡Azul! ¡Azul! ¡Te voy a pintar de azul! Y de amarillo. Bueno, gracias. Me recortan mariposas de papel. Ya. Buenos días. Yo quiero ser veterinario porque me gustan los animales. Chao. Y entre juego y juego yo voy aprendiendo. Te agrade, quiero ser ingeniero para armar casas y edificios. Por mí que estás aquí. Y es por mí, por mí, por mí que estás aquí. Hola, soy Lucero Esmeralda Espinosa Espinosa. Tengo 5 años. De grande quiero ser doctora salvando vidas. Gracias. ¿Qué quieres? Que salgamos a jugar por el jardín. Soy Lucho Vicaro de Aulositos y de grande quiero ser ingeniero y voy a construir muchas casas. Chao. Estoy aquí y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí. Y es por Hola, ti. Mi nombre es Valentina Lozano Pajuelo de Aulositos. De grande quiero ser doctora para curar a los bebés. Gracias. Soy Aníbal. Lo que yo quiero hacer de grande es policía, porque puedo proteger a la ciudad aquí, porque puedo atraparlo de ahí y proteger a mi familia. Con palabras, lo que siento cuando te veo. Yo quiero ser grande veterinaria para rescatar a los animales. Y se escapa. De grande me gustaría ser arquitecta para construir casas y castillos y edificios, puentes y muchas cosas más. Y también casas que tuvieran timbre. Y también castillos que tuvieran timbre. Y es por ti, por ti, por ti que estoy. Hola, buenas tardes. Yo soy Cielo Martínez. Y cuando sea grande quiero ser doctora para curar.
curar a todos los humanos y niños. Gracias. Aula, ositos, y yo de grande quiero ser veterinario. ¿Por qué? Porque me gustan los animales. Quiero ser tutor de animales, arquitecto, porque me gustan diseñar casas, y cocinero. Gracias. Gracias. Cada vez que algo nuevo descubrí. Saludos cordiales a todos los presentes y en especial a mis amados ositos. Y llegó el momento esperado, ositos. Hoy se gradúan. El momento en el cual dejan su jardincito, su amado mundo mágico de Len, y se van a vivir nuevas experiencias y aventuras a la primaria. Quiero agradecer a Dios primeramente por haber puesto en mi camino niños tan talentosos y amorosos. Futuros ingenieros, arquitectos, doctores, futbolistas. Niños con quienes hemos compartido momentos maravillosos, como alegrías, aprendizajes, llantos y también travesuras. Hoy quiero felicitarlos por su gran esfuerzo y dedicación, aún en medio de esta pandemia. Ustedes, amados ositos, me enseñaron que con una gran sonrisa y buena voluntad se pueden lograr grandes cosas. ¿Recuerdan la historia de las tortuguitas recién nacidas? Ellas, desde el momento de su nacimiento, enfrentan grandes riesgos y dificultades, pero siguen avanzando hacia su meta. Recuerden siempre esta lección de las tortuguitas y recuerden siempre la frase, ¡sí, podemos! Recuerden también a su Miss Esther, que los ama con todo el corazón. Dios guarde y bendiga cada paso que den. También quiero agradecer de manera especial a cada padre y madre de familia que este año se esforzaron el doble por amor a sus pequeños. Mis amados ositos, este no es un adiós, sino un hasta pronto, porque sé que en el momento en el que nos volvamos a ver, nos daremos ese abrazo largo, lleno del amor que nos tenemos. Dios les bendiga. Promoción 2020. Pequeños valientes. Con amor, su Miss Esther. Bendiciones a cada uno de ustedes. Por ti, por ti, por ti que estoy.